Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Magia FM Radio y Televisión. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy miércoles vamos a hablar de la energía de los cuencos, de la terapia de sonido. Ya tuvimos hace un tiempo al invitado que vamos a tener hoy, a Gustavo Goñi, pero dado que, como sabéis, YouTube me cerró de forma injustificada mi canal hace unos meses, mi canal que tenía cerca de 200.000 suscriptores y de más de 13 años de trabajo, y esa entrevista se perdió. Y como me parece que Gustavo Goñi es una referencia, es un terapeuta muy importante y reconocido en esta terapia, pues quería recuperar esa entrevista. Por ello le pedí, por favor, que me permitiera entrevistarle, y él es tan amable que así me lo ha permitido. Nos hemos ido hasta Uruguay con la magia de Internet. Ha habido momentos que la conexión se cortaba un poquito porque, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando conectamos con otros países. A veces hay dificultades en la conexión, y aunque a veces se entrecorta un poco la voz, pero creo que vais a disfrutar de la entrevista porque la idea general que nos va a transmitir Gustavo Goñi es, creo que una idea, un mensaje importante, y es que todo es energía, y si no equilibramos nuestra energía, si no fortalecemos nuestra aura, pues es cuando vienen los desequilibrios en forma de enfermedad y de otros muchos problemas y situaciones negativas en nuestra vida. Así que os voy a poner la entrevista que he hecho hace un momento a Gustavo, pero antes hacemos unos minutitos de descanso. Volvemos en nada. En un chispás. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno, amigos, pues continuamos. Hemos hecho unos minutos de descanso y ya estamos, nos hemos ido hasta Uruguay. Ahí está Gustavo Goñi. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Está bien? Pues estoy aquí en España y tú ahí en Uruguay. ¡Qué lejos, Dios mío! ¡Qué lejos! Y son 14 horas de viaje directo de Montevideo a Madrid, así que Madre imagínate. mía, y gracias a la tecnología nos conectamos en unos segundos. Qué bueno. Bueno, Así es. pues Gustavo, ya estuviste aquí hace tiempo, y hoy vamos a intentar profundizar, si cabe, si se puede, más en algo que tú eres experto, que es terapia con cuencos, terapia de sonido, ¿verdad? Todavía hay gente que Sí. sí, Gustavo, todavía hay gente que sigue sin comprender bien. ¿Qué es esto de la terapia de sonido? Para iniciar la conversación, la entrevista, ¿podríamos explicar a qué nos referimos cuando hablamos de la terapia de sonido, Gustavo? Yo soy terapeuta vibracional celular. ¿Esto qué es? Esto es una técnica milenaria donde con el sonido que genera un cuenco a través de la fricción o de la percusión, nosotros podemos llegar ¿a dónde? A las células del cuerpo humano, a todas las células. Entonces, al llegar a todas las células, la vibración que genera por lo que llamamos resonancia hace que esa célula, esta enferma, dormida, envejecida, la activamos. Y al activar la célula, se empieza a generar un montón de cambios en el ser humano, porque imagínate que el 30% de las células del cuerpo humano están absolutamente quietas o están enfermas o están sin activación, sin funcionamiento. Y cuando tú las activas, eso genera cambios desde el punto de vista, ni que hablar, mental, emocional, celular, físico. Todo eso se genera a través de lo que llamamos nosotros la terapia vibracional celular. Por eso es lo que es mi expertise. Yo, como trabajo con pacientes que están enfermos, básicamente voy explicándoles cómo vamos llegando a los diferentes lugares del cuerpo
donde además tienen que ver con lo que nosotros descubrimos cuando tenemos una primera charla con el paciente, que nos cuenta cuál es su situación, cuál es su enfermedad, que en general la enfermedad es tan solo lo emergente, pero muchas veces la situación o el problema está en otro lugar, que generalmente son las emociones o en la mente. Entonces ahí nosotros, de alguna forma, aplicamos los cuencos, la vibración, de determinada manera, para llegar mejor a esos lugares. Nosotros además, previamente, para preparar el cuerpo y al apoyar el cuenco sobre el cuerpo, no sobre el vestimenta, tiene que estar la persona sin ropa, al aplicarlo, nosotros tratamos de hacer lo que llamamos antes masajes ayurvédicos. Tú sabes, la medicina ayurvédica india tiene determinadas formas de funcionamiento y nosotros hemos aprendido una terapia vibracional hecha primero con el cuerpo, que nosotros hacemos unos masajes muy especiales, casi desarmamos el cuerpo, lo activamos en cada uno de sus lugares, digamos, en sus chakras, ni que hablar, o digamos, en todo lo que son las articulaciones, en fin. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté preparado y pueda recibir mejor la vibración, pueda ir más profundamente. Cuanto más profundamente llegamos nosotros, más efectivo es la terapia. Ahora, y lo importante es, nosotros en esta terapia, se lo digo a veces a los médicos que me llaman a ver por qué un paciente se sanó de tal cosa y no tuvieron que operarlo, yo les digo, hay una diferencia muy importante entre lo que es la medicina alopática y lo que es nuestra disciplina. En la medicina alopática, ¿quién es la estrella? El médico. El médico es el que lo sabe todo, es una especie de Dios. Y en el nuestro, la estrella es el paciente, porque claro, nosotros los instruimos. En realidad, nosotros no los curamos de nada. Nosotros lo que hacemos es facilitar, ¿para qué? Para que se cure él. Porque la capacidad de curación la tiene la persona. Todos tenemos esa capacidad. Si nos alineamos con eso, seguramente nos vamos a sanar. Es que, Gustavo... No sé si quedó claro. Sí, sí. Es interesante lo que yo acabo de decir. Muy, muy claro. Gustavo, así que podríamos decir que lo que hace el cuenco, como has dicho, es despertar las células que están dormidas, ¿no? Lo que te he entendido. Dormidas, enfermas o envejecidas. Son las tres cosas, ¿verdad? Puede ser una de las tres cosas lo que hace. Por efecto de resonancia, que es la vibración. Eso emite el cuenco. Llega... digamos a la célula y le dice, bueno, che, hay que despertarse, vamos arriba, que esto hace mucho tiempo que no activas. Y eso hace que, usando la misma resonancia que tiene, digamos, la vibración del cuenco, la célula se activa. Y el solo hecho de activarse, automáticamente eso genera una especie de sanación. Sobre todo porque el paciente, cuando hacemos la terapia, tiene que estar con su mente dirigiendo todo el sonido al lugar donde él sabe que tiene el problema. Es decir, energéticamente y a través de la vibración de nuestra mente, llevamos justamente a la célula donde vamos a aplicar para que esa célula se sane. Oye, Gustavo, algunos terapeutas trabajan con muchos cuencos de muchos tamaños, y algunos trabajan con cuencos de siete metales y otros con cuencos de cuarzo y otros materiales. ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo es tu forma de trabajar, Gustavo? Bueno, mira, justamente yo estoy, yo me especialicé en el tema de la terapia en la India, ¿verdad? Y con maestros que han venido acá y y las técnicas que yo uso no usa más que un solo cuenco que tiene determinadas medidas, ¿verdad? Porque antiguamente, y es muy viejo, se usaba un cuenco para cada lugar, de acuerdo al tamaño, era la zona, pero eso se demostró científicamente que no tiene demasiada variación. El cuenco, que de alguna forma es un cuenco mediano, que tiene entre 20 y 25 centímetros de diámetro. ¿Cómo este tamaño sería? ¿Qué medida que es, Este tiene alrededor de 16-18 centímetros, más o menos. No, este es un poco chico. Tiene que ser entre 20, que yo uso, ¿no? Entre 20 y 25 es el ideal. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia de medida que se hizo físicamente hace que la diferencia entre cada uno con cada uno es casi mínima. Y con el cuenco ese solo,
tú cubrís todo el cuerpo, lo aplicás en todos lados. Es casi lo mismo que si usaras un cuenco diferente. Puede haber una diferencia, pero no incide en la sanación. Digo, se usa la técnica de un solo cuenco por uno que está ahora. Después yo uso la función de metal, que es, de alguna forma es mucho más terrenal, es mucho más periférico, y lo que hace es de alguna forma despertar a la célula. Pero el cuenco de cristal emite un rayo que hace un rayo láser, a veces de noche hasta se ve cuando uno lo fricciona que sale ese rayo hacia abajo. Ajá. Ese rayo, ¿a dónde va? Va exactamente al centro de la célula. Ajá. Entonces, automáticamente lo que hace es curarlo, o de alguna forma sanarlo, por eso usamos los dos. Y también usamos los diapasones de cristal. Yo uso diapasón de cristal, que supuestamente a nivel de lo que es la terapia vibracional de cristal, es el más poderoso de todos, y yo lo aplico en lugares determinados. No se aplica en todos lados, se aplica muy poco, digo, en el sentido de muy poco tiempo, se aplica en el tercer ojo, se hace en el corazón y en el chakra del plexo solar, y en la zona donde está el chakra básico, en esos cuatro lugares, y en la cabeza, en la parte de acá, en la corona, es donde se aplica ese, y realmente es muy, muy poderoso, y logra resultados impresionantes. Yo también uso el gong, que eso te iba a preguntar. A nivel justamente metálico, es el más grande, más importante. ¿Y por qué lo usamos? Si lo usamos al final, hay un barrido de todo el cuerpo, porque lo que hace el efecto fantástico del gong es que en un instante yo lo paso y en un minuto tengo toda tu aura armonizada. ¿Qué significa eso? Que el aura es tu protección. Si tú tenés el aura totalmente armonizada, seguramente te van a entrar menos bichos para tu salud. Por eso se hace inclusive al final. También es un instrumento que es de viento, se llama didgeridoo, que es un instrumento australiano, que es un tubo de madera, no sé si tú lo conoces, pero que eso se hace para aplicar en el chakra básico, que es muy interesante la vibración que tiene. Porque todos tienen niveles de vibración diferentes, que van a diferentes lados. Cuanto más cantidad de lugares yo pueda llegar, es para ayudar a la persona a que se sane, ¿verdad? Entonces usamos todos esos instrumentos que te estoy diciendo. Oye, Gustavo, ¿cómo puede saber una persona que está enfermando energéticamente hablando? Claro, porque hay muchas enfermedades que no tienen explicación. Entonces nos vamos a desequilibrios energéticos. ¿Cómo saber cuando una persona tiene su energía desequilibrada? Bueno, yo cuando entro en la sesión, sí, lo primero que hago es una especie de examen con el cuenco, en el cual ha barrido desde la cabeza hasta, digamos, el chakra básico. Y ahí eso, en función de cómo funciona el sonido que genera la aplicación, porque se hace sonar sin tocar, y eso va cambiando los sonidos. Y en función del tipo de sonidos, cuando se me tranca un sonido y no me sale, es porque en ese lugar es donde está el problema grave. Entonces, pero ¿sabes qué? En el 90% de los problemas están en las emociones y en la cabeza. Ajá. 90% o un poco más. Entonces, porque la emoción, esa parte para mí es fundamental. Gustavo, la emoción genera una energía, ¿no? Al final. Exacto. Y yo lo que hago justamente es trabajar con esa energía y haciendo mandatos que son, nosotros hacemos cuando hacemos decretos, que es lo que yo quería decir, en el cual afirmo que quiero sanar tal cosa. La hago yo para el paciente, y el paciente con una serie de ejercicios en su casa. Ajá. Entre ellos tiene que hacer justamente lo que estoy diciendo, decretos. Tiene Ajá. que hacer unas meditaciones que yo les enseño. Ajá. Tienen que tomar un agua que nosotros traemos de un lugar, una fuente maravillosa que tenemos en nuestra tierra, en el interior, que se llama Tierra de Luz. Y ahí tenemos un agua que fue estudiada por el famoso japonés Emoto, y que Emoto determinó que esa agua es un agua inteligente, es la mejor agua de toda la región de acá, de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Y con esa agua, que se llama Agua de Luz,
yo les regalo un bidón de agua y es con el que tienen que tomar. Y esa agua es maravillosa y ayuda a todo a equilibrar, a poder armonizar, que es a lo que vamos a armonizar con todo esto. Esa agua es inteligente. ¿Qué Oye, quiere decir? Cuando yo le regalo un bidón de esa agua, Gustavo, de la hay noche, sí, sí, hay de la algunos noche. terapeutas que cargan el agua en el cuenco, es decir, echan agua en el cuenco y la cargan. También serviría tomar agua del cuenco, ¿no? Sí, yo lo hago. Yo cuando les doy el agua mía, ya pasó por el cuenco, justamente, Ah, porque lo que hace el cuenco es potenciar. ¿Qué es el cuenco? Es un potenciador. Entonces, eso lo es. que hacemos nosotros con esa agua que la traemos acá, hacemos eso. La activamos a través del cuenco con determinados minutos, le hacemos vibrar el agua y eso lo pasamos y se lo regalamos al paciente. Y el paciente tiene la posibilidad que con esa agua que yo le doy, la puede tener siempre y siempre se le conserva. ¿Por qué? Porque es inteligente. Entonces, esa agua, al 10%, tú compras agua mineral. Tiene que ser agua mineral, no puede ser agua de mesa con tratamientos de cloro, nada. Tiene que ser agua mineral tal cual sale de la fuente, al 10%. Yo agarro, por ejemplo, una botellita de Coca-Cola de esa de 600 gramos, la lleno con el agua mía, saco esa misma cantidad del bidón de 6 litros, se la agrego y de la noche a la Se vuelve a mañana, esa activar. agua tiene la misma energía que la que tiene la de Tierra de Luz. Por lo tanto, si esa persona la sigue guardando, va a tomar siempre esa agua que tiene determinada energía. Qué bueno. Oye, ¿cuál sería, digamos, para qué cosas o dolencias sería lo más apropiado trabajar con la terapia de sonido? Porque a lo mejor hay momentos o enfermedades que ya no se pueden tratar con la terapia de sonido, ¿no, Gustavo? No, mira, No. solamente todas las demás son tratables, 100%. Por supuesto, si hay una determinada enfermedad que en determinado momento está como más ágil, más intensa, es mejor. Pero en realidad, salvo la esquizofrenia, que no se puede tratar, ¿por qué? Porque la vibración lo que hace es deflagrar en esa persona. Se le dispara, no se puede controlar. Entonces, por eso mismo, cuando una persona tiene antecedentes de esquizofrenia, nosotros no tratamos. Es la única enfermedad no tratable por los cuencos. Oye, normalmente, ¿cuántas sesiones das tú a tus pacientes? ¿Tienen que venir varias veces o con una sesión es suficiente? No, no, no. Mira, depende. Una cosa son las sesiones que yo hago cuando hago toques cuencos. Que eso se suceden, obviamente, sanaciones, todo, pero es una terapia muy, digamos, primaria y cotidiana. Ahora, cuando es un tratamiento, lo que nosotros hacemos, yo tengo el siguiente, es un módulo, depende de la gravedad de la persona. Si es una terapia de relajación, son 3 sesiones. La primera de 4 horas, la segunda de 3 horas, y la trasera de 2 horas. Ese es el ciclo mínimo cuando yo tengo que hacer un tratamiento determinado específico para la enfermedad. Y a partir de ahí, esos ciclos se repiten en función de cómo evoluciona. Si la persona a las 3 sesiones ya está mucho mejor y yo hago la medición con los chakras y me da que está bien, que está armonizado, ahí se termina. Pero si realmente falla, lamentablemente, y creo que eso nos pasa a todos los terapeutas holístico que estamos en todo esto. Y es que el paciente llega a nosotros al final cuando no tiene más nada que hacer, cuando la medicina alopática ya no tiene solución, viene a ver si acá podemos hacer algo. Y a veces la gente ya llega a una etapa que está liquidada, no tenemos que hacer más que ayudarlo a morir, digamos, bien, a morir, digamos, exacto. Entonces, vuelvo a decir, siempre las terapias que yo practico son de esas 3, 4, 3 y 2 horas. Y además son diferentes porque la primera tiene todos los instrumentos, la segunda hay algunos instrumentos que no se dan y el tercero es apenas, digamos, una especie de armonización más leve, ¿verdad? Con más meditación, porque además todas las terapias tienen media hora final de meditación. ¿Para qué? Para que todo lo que yo le apliqué, toda esa energía, de alguna forma decante y se asuma, digamos, en forma natural, porque si tú... Yo termino, si te levantás y te vas a, no sé, a trabajar. Además, yo recomiendo que cuando yo hago la terapia, ese día se lo dediquen a la terapia y no hagan otra cosa que ir a su casa, descansar,
a comer muy liviano, si quieren una sopita y no mucho más, tomar mucha agua de la que yo le doy, y descansar, dormirse una buena cita. Generalmente yo las hago de mañana, de 8 a 12 más o menos, son las terapias que yo hago. Entonces la persona se va a su casa y ese día tiene que dedicarlo a que esto de alguna forma haga su trabajo en el día. Y después al día siguiente, bueno, comienza con su vida natural, ¿verdad? Oye, Gustavo, que digo que después de las terapias, que la precaución para no desequilibrarse otra vez, digo que es importante decirle al paciente que los pensamientos negativos pueden desequilibrar la energía. Entonces, aconsejar a los que vayan a tus terapias, oye, ahora estate equilibrado, no pienses en negativo en tu enfermedad ni en nada, ¿no? Digo. Bueno, eso es lo que yo hago, eso es parte de las enseñanzas. Claro. La estructura de las 4 horas es, yo tengo una primera media hora para hablar con el paciente y saber cuál es la enfermedad que para yo descubrir dónde viene el asunto. La segunda etapa es una hora, yo le preparo el cuerpo con los masajes ayurvédicos, ajá, que son muy intensos, inclusive para la terapia. Yo puedo hacer como máximo y extremando mi capacidad 2 masajes por día, no puedo más que eso, imposible. Claro. Lo mejor sería uno, que es generalmente lo que trato de hacer, de no poner más que uno, porque es muy intenso, sobre todo el que tiene que ver con masajes ayurvédicos, porque yo desarmo casi todo el cuerpo y a veces tengo gente muy obesa que me cuesta mucho mover las articulaciones, mover sus piernas, entonces necesito un esfuerzo importante. Y además, como hace con la mano, las manos tienen un determinado nivel de estrés que cuando lo aplicas mucho te empiezan a doler, porque es parte de lo que tengo que hacer. La segunda es, como te dije, la terapia parte de cuencos, que es muy importante. Cuencos que incluyen los cuencos de metal, los cuencos de cristal, y el didgeridoo y por supuesto el gong. Y al final de eso tenemos media hora más de lo que viene a ser una meditación con música tibetana que yo les pongo, muy relajante, donde solamente ellos hacen lo que quieren, pueden estar meditando, durmiendo, lo que sientan, todo lo que hagan va a ser muy bien. Y después de terminar con eso hay media hora más donde yo les pregunto cómo se sienten, cómo se sintieron, qué lugares sintieron que había más conexión con la energía, si hubo algún lugar que les generó dolor, cómo se encuentran. En general, toda la gente está maravillosamente bien, descansada, está sobre todo feliz, porque una cosa que deja esta terapia feliz, como está totalmente movilizado, eso genera felicidad. Ajá. Y trabajo con el tema de los pensamientos. Yo te decía, tiene que hacer decretos. Les enseño una técnica que es con un dedito para que cuando empieza con un pensamiento negativo, es un toque para que ese pensamiento se forme positivo. Ajá. Eso es lo que pensamos con la terapia. Porque por lo que tú decís, los sexuales están todo el tiempo, están hablando y te genera pensamientos negativos. Entonces, estamos con esa técnica tibetana, que es con un dedo, que tú te tocas en un lugar, y sabes que eso significa lo que es positivo. ¿Tá? Si por ejemplo estás pensando, no, yo con esto me voy a sanar, te tocas ahí y decís, no, yo con esto me voy a sanar y me voy a sanar en poco tiempo. Ejemplo, ¿verdad? Y así con cada pensamiento que uno pueda tener. Y por supuesto, no tengo pensamientos de rencor, ni de odio, ni... Claro, tenemos cosas, ¿no?, que crear nuestro propio, vamos a decir, esfera energética positiva. Como hablamos, como decimos las cosas, lo que pensamos, todo es energía. Bueno, pues Gustavo, esto es muy interesante. Sí, dime. No, que también lo que comemos, digo. El tema y lo que comemos que también genera energía. Los colores de la ropa, todo es energía. Bueno, Gustavo, pues ha sido un todo placer. Es energía. Ha sido un placer tenerte aquí. A pesar de que la conexión wifi a veces se corta porque estás muy lejos, pero bueno, hemos captado bastante bien lo que nos has contado. Oye, una última cosa antes de que te vayas. Gustavo, ¿cómo pueden conectar contigo o saber de tus terapias? ¿Hay alguna red social o alguna forma de conectar? La mejor forma, la que tenemos acá en Uruguay, es por WhatsApp. Yo les paso mi celular, te lo paso ahora, que es el 598, es 99 40
Se comunica conmigo, yo les respondo al toque y yo le doy toda la información que necesitan. Yo publico en Instagram, publico cursos, publico todas mis terapias, así que si ahí me pueden encontrar, me buscan y yo casi todos los meses estoy publicando cosas, por lo tanto ahí me van a encontrar también. Pero mejor es que me manden al celular y va a decir 598-9940-4440 y ese es la forma más rápida de que yo les pueda responder. Pues, Gustavo, muchísimas gracias por habernos traspasado esa energía positiva desde Uruguay. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Por favor, un gran placer y a la orden cuando quieran nuevamente estamos al habla. Vale, gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa.